No fue un día normal en Ibagué. Sus habitantes tuvieron un feliz encuentro con el destino, pues el ministro de Vivienda entregó cientos de casas gratis para las familias más necesitadas de la ciudad. A la cita en la urbanización El Tejar acudieron el ministro de Vivienda Luis Felipe Henao, el presidente de la República Juan Manuel Santos y el vicepresidente Germán Vargas Lleras para alegrar la vida de 550 hogares colombianos que anhelan un techo propio. La equidad se obtiene dándole oportunidades a la gente, oportunidades que nunca ha tenido, oportunidades de una casa, sobre todo para la gente que no ha soñado nunca con tener una casa. Así nació el programa de las 100.000 viviendas gratis. En la voz del presidente Santos, Sol Marina Bernal fue la primera nueva propietaria en recibir las buenas nuevas. No, una, pues yo no lo creía, yo me quedé sentada, yo miraba lado y lado porque yo prácticamente no lo creía. Pero muchas gracias, gracias, bendito es el Señor que tanto que le pide a mi Diosito por la casita y primeramente Dios y me la regaló. La balotera siguió rodando y más familias pintaron su cara de alegría. El turno fue para Miller Castañeda, quien recibió la esperada noticia. Ah, una alegría muy grande, es que póngase a ver usted. Una suerte de esa y de primero casi. Hace muy bonito, una suerte muy grande. Ya son 550 familias de 1.100 que se tienen presupuestadas que cumplieron el sueño de tener casa propia, gracias a las importantes inversiones que ha hecho el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Vivienda y que en la capital tolimense ascienden a 47.434 millones de pesos.